Esta historia terminó, ya no quiero más promesas de tus labios. La culpable no soy yo de tu ira, tus maltratos y esa palabra que una vez me hizo llorar. No me pidas más perdón ni esconder lo que pasó. Ya no muero más por vos. No me muero más por vos. No quiero volver atrás. Las heridas no se cierran y me hacen daño. Esta es mi decisión. Lleva tiempo, pero me di cuenta que no estoy sola y el dolor no es amor. No nos pido más perdón ni olvidar lo que pasó. Ya no muero más por vos. No me muero más por vos. Ya no muero más por vos. No me muero más por vos. Las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencias. Existen leyes que nos protegen. Consulta gratis al 144. Denuncia en fiscalías, comisarías y centros territoriales de denuncia. Gobierno de Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini, seis, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Sigue la resistencia de la escuelita itinerante en la plaza del Congreso, del Congreso Nacional. Usted se recuerda que estuvimos la semana pasada charlando el tema, venimos trayendo hace bastante tiempo el tema del conflicto y la defensa de la educación pública. Bueno, para esto hemos invitado un testigo directo de lo que está haciendo la representación del interior de Santa Fe en la Plaza de Congreso, en Buenos Aires. Por eso lo hemos invitado a un dirigente provincial de AMSAFE, que es Armando Peluccio. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien, 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 bien. A ver, bien. ¿Por qué no les contás a los santafesinos a ver en qué consistió todo esto, estos días que estuviste allá con Marisol Martiorati, representando, digamos, la provincia de Santa Fe? Sí, en realidad representando a este sector, a la ciudad sector, de Santa Fe, claro, porque fueron tres compañeros de Rosario también. Claro, perfecto. Éramos cinco los que estábamos en la escuelita. En realidad, me gustaría empezar un poquito antes. Venimos con instancias muy complejas, de medidas de fuerza muy fuertes, como son los paros. Así es. Los paros. Entonces, como ya lo hicimos 20 años atrás, a mí me tocó estar en la carpa blanca. Uh-huh. Yo fui un ayunante. Y la idea era crear medidas alternativas, creativas. Claro. Donde esas medidas nos lleven a crear espacios de lucha y visibilizar la protesta nuestra. Y visibilizar, claro, el pedido y la solicitud, que es la reapertura de paritaria. Entonces, bueno, obviamente en conjunto con los demás gremios del sindicato docente, decidimos abrir esta instancia, que fue la escuela itinerante. A nosotros nos tocó al principio una parte muy fea, digamos, porque nosotros llegamos el domingo, el mismo día de la represión. El mismo día de la represión. Sí, y bueno, lluvia, compañeros golpeados, dos compañeros detenidos, maestros, y lamentablemente la prensa después se encarga de defenestrar a los compañeros diciendo que eran infiltrados, que en realidad son dos maestros del conurbano. Bueno, nos dolió un montón, la verdad que una tristeza terrible, que no se comparaba con lo que fue la carpa docente hace 20 años atrás, porque en esta vez hubo una violencia inusitada contra los maestros. La verdad que jamás los maestros utilizamos la medida de fuerza violenta, sino siempre fueron paros pacíficos, con marchas, con movidas.
Y bueno, aparte hubo una movilización de 400.000 400.000 compañeros en Buenos Aires, la verdad que fue increíble, bueno, fue contundente esa medida. Y bueno, ni aún así, digamos, el Estado acusó recibo. Bueno, pero llegamos el domingo, ya había pasado todo esto, había una confusión tremenda entre todos los compañeros. Y la verdad que no sabíamos, todavía no sabíamos si la escuelita íbamos a poder inaugurarla, si íbamos a poder abrirla. Esa noche fue una noche, la verdad que, una noche de dudas, incertidumbre. Hasta que, bueno, vino el otro día, también con dudas, hasta que, bueno, tuvimos el permiso y la autorización. A pesar de que ya estaba previsto ese permiso, fuimos agredidos igual, fuimos reprimidos de todas formas. Bueno, y la verdad que llegó el momento que todos esperábamos, ¿no? El tema es, la escuela se inauguró, la escuela se abrió como todas las escuelas todos los días, izando la bandera, cantando Aurora, e invitando a toda la gente que pase por ahí, que vaya a la escuela, que participe de actividades. ¿Qué acogida tuvo de la gente? No, fue increíble, fue increíble. Estos días de Semana Santa, lo que fue jueves, viernes, sábado y domingo inclusive, más de 60.000 personas pasaron por la calle. Impresionante, impresionante. Había momentos en que había 2.000, 3.000 personas ahí afuera, pasaban. Uno de los días, creo que fue el miércoles, que fue Sandra, la esposa de Fuente Alba, donde se pasó el video de Fuente Alba de Cetera. Ella estuvo presente y bueno, minuto a minuto, la verdad que la emoción no se podía medir, porque la verdad que cada actividad que se daba... Claro, el recuerdo del asesinato de Fuente Alba. Sí, claro, un maestro menos, la verdad que nosotros lo tenemos muy fresco, a pesar de que hace 10 años de esto, pero lo tenemos muy fresco. Y bueno, y se fueron sucediendo. La primera emoción fue Navarro, el programa de Roberto Navarro, en la misma escuela, haciendo desde ahí el programa, hablando con tres compañeros, entre ellos yo, que habíamos estado en la Carpa Blanca hacía 20 años atrás. Claro, 20 años. Una, muy fuerte, la verdad que fue muy fuerte ese momento, recordando ese tiempo vivido. 1.003 días, que fue lo que duró la Carpa Blanca, cuando en realidad íbamos a quedarnos una semana, dos semanas, nos quedamos casi 3 años. Claro. Bueno, todos los momentos que siguieron fueron así, fueron emoción tras emoción. Pero hubo también presencias importantes, más allá de las políticas, la universidad pública estuvo casi todos los días representando, dando charlas, estuvo muy buena también. Estuvo muy buena, hubo charlas de universitarios, hubo charlas de actores, todo el conjunto de la sociedad. Se vieron fotos de miles de actores, además, gente conocida para que se vea la solidaridad también. El constitucionalista Barcesat estuvo hace 2 días atrás, explicando claramente qué es la ley de paritarias. Claro, muy claramente a la gente, había cientos de personas ahí, él habló con la gente, actores, gente de la política, gente de la sociedad, del espectáculo. La verdad que se empezaron a sumar a la lucha docente, que en realidad era la lucha de los trabajadores. Así es. Y bueno, ¿y ustedes cómo lo sienten con Marisol, que fueron los representantes acá, por lo menos de la zona nuestra? Bueno, Marisol, en realidad Marisol no estuvo en la carpa aquellos 20 años, entonces para ella fue una experiencia mucho más fuerte que la mía. Claro. Sí. Marisol está grande y llorona, entonces todos estos momentos le emocionaban muchísimo, muchísimo. Claro. Además, Marisol es una luchadora nata, ella casi tiene 30 años como yo en la docencia y venimos peleando esto hace años. Entonces, estos momentos, estos espacios donde realmente... En realidad la escuela concentra una cantidad de cosas. Fundamentalmente concentra la lucha popular. Okay. Es un espacio para la gente, para el pueblo. Por ahí no me cuesta decir gente a mí, ¿no? Porque no es una palabra que me gusta. Y la educación pública es un espacio, sí, digamos, ¿no? Sí, es la pelea no solo de la paritaria, es por el presupuesto y por una reivindicación histórica también. Nosotros desde que logramos la ley de paritarias, en realidad no solamente cuando nos sentamos con los compañeros paritarios y el Estado y el gobierno, no nos sentamos solamente por una cuestión de dinero, sino que hay otras cuestiones que tienen que ver con lo que hace al trabajo de todos los días de los maestros, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con los pibes, con la infraestructura, con todo con el tema garantizar concursos. Inclusión, que no es fundamentalmente. Fundamentalmente nosotros queremos que no nos pase como nos pasó en los 90. En los 90 tuvimos muchos pibes excluidos de las escuelas.
Y la verdad que nosotros queremos incluir a todos. Así es, esperemos que se pueda. Esperemos, esa es la lucha que damos todos los días y eso es lo que representa la Escuelita Itinerante en Buenos Aires. Lo felicito. Muchas gracias, para gracias. Nosotros es un orgullo gracias y un honor. Gracias a usted. Gracias. Concertista, guitarrista, compositor, docente, Luciano Colavino se presenta el 14 de mayo en la sala de UPCN y antes los invitamos para conocer un poco más sobre él. Buenas tardes, bienvenido a Los Olvidados de Luciano. Muy amable, gracias por otorgarme la oportunidad de abrir el espacio. Bien, contanos, ¿cómo es tu propuesta musical? Bien, dentro de la propuesta musical, digamos, el 14 de mayo voy a actuar, voy a hacer un repertorio. Voy a dividir, digamos, el repertorio de 40 minutos, aproximadamente 45 minutos, la mitad en guitarra clásica y la mitad en guitarra eléctrica, pero ya la guitarra eléctrica desde otra perspectiva, ya no desde el rock, sino desde, sí, un sonido más, sí, polifónico, clásico, como se quiera llamar. ¿Vas a estar solo en el escenario? Por ahora sí, en este evento sí, después hay otra posibilidad de realizar el mismo o la misma propuesta en guitarra eléctrica, pero ya con otros instrumentos, por ejemplo un cello, un arpa, que es un proyecto ya de un disco que ya casi lo tengo listo. Grabado. ¿Sería sí, el sí. primero? Sí. ¿Y cómo definirías tu propuesta, por ahí para quienes no te conocen, estilísticamente? ¿Qué es lo que haces? Es muy amplio, digamos, del repertorio, porque también me gusta también desde el folclore, el tango, experimentar o explorar otros estilos artísticos, siempre desde lo musical, ¿no? Puede ser el clásico, sí. También algo de jazz, también de acuerdo a las armonías, de acuerdo a las ganas de tocar en ese evento, digamos. Tengo la suerte de elegir qué tocar y qué no tocar, digamos. Claro. Y bueno, esas son las satisfacciones de tener un amplio repertorio, ¿no? ¿Todo material tuyo? Sí, por ahora sí. ¿Y cuál sentís que pueden ser tus influencias principales? Bueno, que se noten, si sí. es que hay. Bueno, esa respuesta creo que lo tienen las personas que escuchan, pero puede ser desde la música clásica, desde Bach, Miles Davis, hay de todo un poco, ¿no? De trabajar los ritmos, las armonías, las melodías, las variaciones de las melodías. Bien. Quienes quieran conocer un poco más sobre vos, antes de que esté el disco, ¿cómo pueden ubicarte? ¿Cómo pueden ubicar lo que haces? ¿En contactos? Sí, en contactos. Bueno, en Instagram. YouTube, Instagram, sí, no tengo drama, digamos. Hace poquito que lo puse en función y no tengo drama. O sea, tranquilamente me pueden agregar. ¿Estás en Facebook? No, Facebook no. Instagram y nada más. YouTube. Y YouTube, claro. Bien, ahí pueden escuchar tu música. Ahí pueden escucharme. Bien, te agradezco mucho la visita. Bueno, le agradezco. Para el 14. Muy amable. Y va a salir aquí abajo a la fecha. Les agradezco. Y bueno, estamos a disposición. Muchas gracias.